mucho tiempo en una de las tolerancia de Camacho. En una de las asambleas y de las opiniones consultivas que daba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una relatoría, se estableció que las leyes de desacato tienen que ser eliminadas de los cuerpos internos de todos los países miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las leyes de desacato son aquellas leyes que tienden a castigar a las personas y periodistas que infieren algún comentario que pueda atentar la dignidad de un funcionario público. ¿Por qué se hizo eso? Porque la expresión de pensamiento es la piedra fundamental de un sistema democrático. En países como Estados Unidos, el derecho a la libre expresión de pensamiento subsiste por encima de todos los otros derechos, porque ellos consideran que la expresión de pensamiento es el fundamento esencial de la libertad. Cuando el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dio esa sentencia, la que Amado hizo referencia, había pasado ya más de 20 años de que la Convención había recomendado que se despenalizaran los delitos de prensa, sobre la base de que eso funciona como una especie de espada, que es una amenaza para la libertad de expresión del periodista que está buscando. Porque oye lo que dice la Corte Europea de Derechos Humanos con relación a este tema. Un funcionario no solamente tiene que oír lo que a él le gusta, sino lo que no le gusta. Y la sociedad tiene derecho a enterarse de aquello que los funcionarios no quieren que la sociedad se entere. Claro, claro. Entonces, la condición esencial de la libertad de expresión del pensamiento es una exención que generalmente prevalece en un lugar público como un estadio. El que te vocifere en una cosa, lo único que está en lugar es que si usted se siente ofendido se y vaya. Te ponga la acción, no se tiene que ir. Y te ponga la acción condigna, lo demás ante los tribunales, por no dar lugar a que haya una represalia por eso. Claro. Y hay otro tema, y es el hecho de que otro aspecto que se liberó fue el hecho de que los medios, cuando alguien decía algo en contra de alguien, los medios también eran penalizados. Sí. Y eso sí, también se corre por ahí, por ese mismo camino. En el Tribunal Constitucional, cuando la sociedad de prensa pidió que se despenalizaran los artículos 44, 45, 46, 47. Por eso digo. Ley de expresión, por un asunto de personalidad de la, pero, de sí, la pena. Mira lo de que la pasó, penal. Te lo digo a ti ahora como penalista. Dentro de esas leyes se llevaron la que establecía la excepción veridad, que es lo que te permite que tú puedas ser liberado si tú pruebas que lo que dice tu cliente es cierto. Y ahora se lo llevaron con la ley. Excepción de la verdad. La gente no se ha dado cuenta de eso. Ya tú no puedes interponer esa excepción para defenderte en un tribunal.